¿Está haciendo algo ya? Es como un potenciador energético. Pero no siento nada. ¿Sabes? Entre tú y yo... tendríamos que haber pedido más pasta. Mucha más. Esto estaba en el contrato, desde luego. Pero estoy dispuesto a negociar. ¿Te has inyectado la dosis? Sí. Si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Aunque no lo recomiendo. No hay duda. Tienes los anticuerpos. Muchas gracias. Espera, ¿qué? Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Muller. Primero me salvaré yo. ¿Buscas algo? Solo el equilibrio. Estoy bien. Sé ridículo. Bien por ti, pero no es el momento. ¿Vienes? Te sigo. Esas cosas de ahí eran Yavo. Son las bows que utilizan los insurgentes. Eso explica por qué esto está plagado de tropas. Tenemos que salir del país sin llamar la atención de los bandos. Patrita BSA, ¿a quién demonios estáis disparando? Ahora todos los miembros de tu pelotón son Yavo. Y tú vas vestido como ellos. ¡Vamos, tenemos que salir de aquí! Mira qué cine. ¿Tienes palomitas? No te quedes ahí, no tenemos tiempo. ¡Esto es un puto caos! ¡Buscaremos cobertura! ¡Debo sacarte de aquí sano y salvo! ¡Recibido! ¡Hey! ¡Recibido! Vale, lo primero es lo primero. Quiero 200.000 ya, y otros 200 cuando esto acabe. Y las bows van aparte. Serán 1.000 pavos cada una. No he venido a contratarte. ¿Qué? ¿Qué te trae aquí? Tu sangre. ¿Eres de la Cruz Roja? No, escucha, esas cosas que nos atacaron han estado expuestas a un nuevo virus, llamado Virus C. Ajá.
De la misma cepa de la que acabas de inyectarte. No te ha afectado porque tienes los anticuerpos. Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista y necesitamos una vacuna ya mismo. ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre. 50 millones. ¿Qué? En efectivo. No es negociable. Y por medio litro. Parece que nos esperaban. Tendremos que abrirnos paso a tiros. Así es. Ya no hay elección. Este sitio se cae a pedazos. Ve con cuidado. La BSAA ha dado con la horma de su zapato. No lo sabes, estoy bien. La última vez que supe de mis clientes tenían un tanque al otro lado del río. Los BSAA solo podrán salir de aquí en bolsas para cadáveres. No, te equivocas. Son mucho más duros de lo que imaginas. ¿Pero qué? No soy uno de esos engendros dopados, imbéciles. ¿Y ahora luchamos o huimos? ¡Son demasiados! ¡Yo voto por huir! ¡Estoy en ello! Gracias por avisar. Oh.
tu plan. ¡Hijo de perra! ¡Es muy fuerte! ¡Corre! ¡Allá vamos! ¡Jake! Las mujeres, siempre igual. ¿Qué diantres es esa cosa? Nos está rastreando. Bueno, te rastrea a ti. Recibido. Mira, podemos salir por allí. Este sitio parece que vaya a derrumbarse. Pediría una inspección de urbanismo. Sí. Hay que ver. Hace más frío dentro que fuera. ¡Recibido! ¡Maldita sea! ¡Nos han encontrado! ¡Mierda! ¿Es que estos capullos no tienen nada mejor que hacer? Pues habrá que convencerlo, ¿no? ¡No te vas a llevar a Jake! Espero que no te hayas olvidado de mis 50 millones. ¡Cortaré a mi jefe! ¡Si es que salimos vivos de esta! ¡Mátate, Ubi! ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Ya no eres tan valiente? ¡Para que aprendas, hijo de perra! Esta misión se pone cada vez más difícil. Pero al menos estás a salvo. Ya llevamos mucho trote. Hace 3 años pensé que iba a morir en las selvas de América del Sur. El enemigo nos rodeó. Para cuando lo vi, perdí a todo mi equipo. Y perdí mi arma en la refriega. Se me acercó uno con un cuchillo. Pensaría que no valía la pena gastar una bala. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque morir a cuchilladas es la peor muerte que hay. Es una cabronada. Los mercenarios como yo no elegimos cómo morir. Así es como funciona. Bueno, es lo que aceptaste al elegir esa profesión, ¿no? Morir por dinero es una cosa, es mi elección. Pero morir por nada, eso no va conmigo. Así que, ¿me vas a contar qué era esa condenada mole inmensa y por qué intentaba matarme? Esa cosa es igual que los Yavo. Un arma bioorgánica creada mediante el virus T. Lo utiliza una organización terrorista llamada Neo Umbrella. No me suenan. Quieren estudiar los anticuerpos de tu sangre. Y les da igual si estás vivo o muerto. Me iba mejor como mercenario. No pienso dejar que te pase nada. El mundo te necesita. No, no. A mí no. Solo a mi sangre. Bueno, pues por mí estupendo. Siempre que alguien afloje la pasta. ¡Sherry Birken! ¡Seguridad Nacional!
¿Sherry Birkin? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti. Chris. Es un insurgente muy buscado. Sí, es un mercenario. Pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central a equipo Alfa. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea. Elimínenla. Equipo Alfa, recibido. Registramos un objetivo grande en el radar. Se dirige hacia ti. Tienes que ponerte a cubierto. Equipo Alfa, respondan. Aquí Echo. Tres torretas antiaéreas nos impiden el paso. Recibido, Echo. Nosotros nos encargamos de ellas. ¡Ni hablar! ¡Tenéis que ir a un lugar seguro! ¡No te preocupes por mí! ¡Puedo arreglármela si tú necesitas ayuda! Dios, creo que tenía más posibilidades de sobrevivir. ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Suple poco! Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas. ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más!
emboscadas. ¡Atrás todos! Buen trabajo, Alfa. Que era una batería. Otra Bow gigante se aproxima a su posición. Es la que se nos escapó en el 2 de corazones. Alfa, preparaos para el combate. Antiaéreas. ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! Buen trabajo, Alfa. El equipo Echo aterrizará en breve. El piloto tiene las coordenadas. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecéis iguales. Lo siento. ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! Buen viaje. Capitán, ¿cómo hemos podido dejarlo marchar? ¿Cuántos hombres hemos perdido por mercenarios como él? Él no es el problema. Debemos concentrarnos en la misión. Luchar contra el bioterrorismo.
Sé por qué estamos aquí, novato.